fue algo que nunca se borrará de mi cabeza. Aunque hubo una simple causa, no sé todavía por qué llegué aquella tarde a casa de Peter. ¿Será que sentí bien fuertes deseos de tomarme un café? Se sabe que ya tocaste fondo. Después de haber estado maltratado, atolondrado, cuántas millas recorridas, ya no veo el faro y paro. Me siento preso, denso, ay, cómo rezo eso. Señor, ayúdame a encontrar camino de regreso. Yo no sentía, no, como la tía 38 especial. Así es como yo respondía día a día. Cero trona, sangre incolora que detona. Fijo, dame tu oxígeno que no respiro. Tienes buen sistema de seguridad aquí. No, bro, sentí el carro y te vi que era tú ya. ¿Cómo anda, bro? Pasa, entra, entra. Dime, negro, ¿te traes por acá? Nada, pasaba así que me dije, déjame llegar a saludar a las viejas amistades. De tiempo que no veía, pero se sí. Veía por aquí, no te veía. Sí. Ve acá, la gente del barrio, ve. Todo el mundo bien. Sí, ve acá, te pido algo, no sé, una cerveza, un whisky. No, no, un café. ¿Un café? ¡Mami! ¡Mami! ¡Ahí voy! Mira quién está aquí. Mira eso. Esteban, qué gusto en verte. Igualmente. ¿Qué te traes por acá? Nada, pasaba ahí. Hacia verlo. Pero te ves muy bien. Sí. ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? Nada, pasaba por aquí. ¿Pasaste a verlo? Acaba de decir que lo que viene a tomar café. Coño, Teo, no digas eso. Hace 20 años que lo viene y lo que viene a tomar café. No, no lo digas eso, sabes que le da tremenda pena. Le da pena, ¿eh? Estoy yo con esto, anda. Ah, bien, que te veo. Un blanco que salió mal, yo no tenía nada que ver, ya los otros se lo echaron, a mí solo me estaban usando. No te aseguro nada, yo voy a ver qué puedo hacer. A mí me estaban usando en esto y no tenía nada que ver. A veces, pero no creo que te interese mucho. ¿Tú no crees? No. No, que tú lo piensas.
¿Qué tú crees? ¿Si llevo mejor café de este pueblo? ¿El café de Jalía? Oye, ¿qué has sabido de Cuba? Poco. Solo oigo música. No leo la prensa, veo pocas amistades. Y lo último que he escuchado parece el resumen de una mala noticia. La verdad que me parece muy retórico. Imagínate. A ver si este café te inspira. Vamos a ver. Por lo menos tiene espumita. ¿Sabes cuántas veces arriba hago este café? Tengo tremenda experiencia. ¿Qué dice mi amigo el profe? Oye, cubre, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tranquilo. Tranquilo, yo lo recojo, tranquilo. Coge eso. ¿Sabes que a mí no me gusta que se bote el líquido en el piso? Tranquilo. Vamos a fumar un cigarro, anda. Oye, Peter, quiero hablar ante el tipo ese. ¿De qué tipo? Que está en el saloncito. ¿Tú lo conoces? No, 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 yo no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Nada, que quizá no sea culpable. Voy a tener una oportunidad, dándole unos pescozones, unas amenazas, ok, a la de extremo. Ese tipo ya se fue Godina. ¿Cómo? Sí. Ese tipo lo único que queda ya es empacarlo y hacer el delivery. Bueno, ya yo tengo que irme. ¿Estás viendo la pelota? Sí, la sigo, pero no de cerca. ¿Tú crees que sin los esteroides hubieran podido romper todos los récords de consumo? Que va, nunca. Es más, si Canseco no... Ese es un desfondado, chivarrón. Ese ni con esteroides. Los peloteros de antes eran mejores. William, Joe DiMaggio, Roberto Clemente, esos sí eran jugadores. Pero aquello era otra pelota. Ahora se juega distinto. Bueno, ya yo me voy, para que empague tu muerte. El café estaba exquisito.